Buenos días a todos. Eh, me llamo José María Álvarez y vengo a hablaros de mmm, Telegram y de Spotify, de cómo pueden llegar a trabajar, a trabajar juntos. Eh, ahí tenéis mi Twitter y el repositorio que voy a, donde he subido todo, todo el código y todos los ejemplos que os voy a enseñar, así que los podéis consultar ahí. Primero de todo, ¿quién, quién soy yo? Eh, yo soy ingeniero ingeniero informático. Estudié en, en Móstoles, en, en Madrid, hace muchísimo tiempo, casi ni me acuerdo de cuando, cuando terminé. Y desde ese momento he estado desarrollando todo tipo de aplicaciones y siempre que he podido pues he utilizado Python porque es la, que, la tecnología que siempre me ha dado todo lo que, todo lo que necesitaba. Entonces, este es un pequeño índice de lo que os voy a contar. Las tres primeras partes las haré bastante deprisa porque tengo varias demos y quiero que me dé tiempo a que veáis a que veáis todos, pero básicamente es explicaros qué es un bot, cómo funcionan los bots en Telegram muy por encima, cómo funciona la API de Spotify, cómo hacerlos trabar, trabajar juntos y luego un ejemplo de un bot que podría llegar a ser real. Primero de todo, ¿qué narices es un bot? Si atendemos a la definición de la Wikipedia, que la podéis, podéis consultar todos, un bot es una, podría ser más o menos un robot, pero básicamente un sistema que habla con otros sistemas, que habla con humanos, que interacciona con algo pero que siempre intenta tener una, una apariencia humana o intenta parecerse más al comporta, lo más posible al comportamiento, al comportamiento humano. A mí dos cosas que me gustan de la definición, la primera es esa, que se asemeja a lo que sería una persona, y la segunda es que se utilizan para simplificar o automatizar tareas cuya realización manual resultaría muy tediosa. Esto que parece obvio, no todos los bots que estoy viendo yo últimamente, que parece que ahora están muy de moda y todo el mundo está desarrollando bots, lo, lo veo tan, tan a menudo. ¿Cómo funcionan los bots de Telegram? Una de las cosas que más gracia me hace de los bots de Telegram es que usas un bot para crear un bot. A mí me parece el sueño de Christopher Nolan, el de origen. Usar un bot para crear otro bot. Es súper sencillo de utilizar, simplemente te, con tu propio cliente de Telegram te conectas a él y a través de comandos vas diciéndole oye, créame un bot, eh, quiero que tenga esta descripción, quiero que tenga este nombre, quiero usar esta imagen. Vas interactuando con él y él te lo configura todo. Te da el secret y ya a partir de ese momento lo puedes utilizar en tu, en tu aplicación. Y sí, esta imagen es real, se llama Woodfather, que también es bastante gracioso. Eh, como no me apetecía utilizar, crear una, una API, un programa desde cero para utilizar Telegram, he utilizado esta que se llama Python Telegram Bot, que es bastante, bastante interesante, cubre casi todo lo que puedes llegar a necesitar. Y lo que más me interesa son estas tres, que son los Regress Handlers, Mesa Handlers y Command Handlers que básicamente tú puedes definir una serie de, de reglas y a partir de esas reglas pues ya entras tú a interactuar, con, a interactuar con el bot y otra que también es muy interesante es el conversation handler que te permite crear una pequeña máquina de estados para interactuar con la persona que está, que está hablando con, con el bot luego puedes crear tus propios teclados utilizar stickers imágenes y cosas, cosas por el estilo para que os hagáis una idea, esto sería un template básico de un bot, que tendría dos partes, por un lado un main, donde vas definiendo todos los comandos que va aceptando el bot, y luego ya directamente los comandos, donde tienes información sobre el usuario, sobre qué, qué mensaje te ha mandado y cosas, cosas por el estilo. Vale, ¿cómo funciona la API de Spotify? Si te vas a la página de Spotify, ellos la definen como que es para que cojas su catálogo de música, toda la información que tienen contenida y puedas interactuar con ella. Puedes hacer búsquedas de absolutamente todo: puedes buscar por artista, puedes buscar por canción. Eh, si tienes la información del usuario, puedes saber qué ve, qué escucha, qué playlist tiene, puedes crear playlists, borrarlas, añadir canciones, puedes hacer búsquedas utilizando semillas, diciéndole, vale, quiero que me hagas una búsqueda relacionada de este artista. Y te devuelve un montón de información sobre eso. Es una API que está muy, muy completa, muy bien documentada. En la, en la página tiene muchísima información. Y a mí me gustaría saltar cinco cosas. La primera es que es una API REST, con lo cual es muy facilitado de utilizar, que utiliza OAuth. Para, para autenticar a los, a los usuarios, que toda la información viene en JSON, con lo cual también es muy sencillita de utilizar, y que tiene dos tipos de endpoints: unos públicos, que puedes consultar lo que te dé la gana, por ejemplo, buscar canción, y otros privados, que si quieres acceder a la información de un usuario, pues te tienes que autenticar, tienes que sacar un access token y utilizar ese access token para todas tus requests. Esto creo que se va a ver un poco pequeño, a ver si lo puedo agrandar. Esta es la página de configuración de, de tu aplicación en Spotify, y lo que quiero enseñaros son tres cositas. Primero es el Clean ID y el Client Secret, como casi todas las APIs te dan siempre un secret para que puedas hacer las, las conexiones, eso no tiene ningún misterio. Y la otra es el Redirect URI. Luego en, en el ejemplo vamos a ver que cuando intentas autenticar a usuario, él siempre va a llamar a tu servidor con un código para que tú ya puedas guardar esa información y luego utilizarla en sucesivas, en sucesivas requests. Vale, pues sigamos. Esto es un ejemplo de, de una llamada de Spotify. La he hecho directamente con, con Cool, pero bueno, es más o menos la misma búsqueda, que los, del mismo tipo de ejemplos que podéis encontrar en la página. Es una de las que no, es, no requiere autenticación y en este caso es buscar una banda, que yo he buscado Metallica. Entonces, el, la información que te devuelve pues es un enlace directo a su página para que veas el perfil, eh, enlaces de Spotify, cuántos followers tiene, qué tipo de género es la música que hacen. Eh, yo qué sé, más eh, popularidad de 0 a 100 como de populares dentro del género en el que está, una serie de imágenes, te sale en la lista de álbums, sale un montón de información. Y este es otro ejemplo de una que requiere autenticación. En este caso es el mismo ejemplo que viene en la página web, pero lo que me gustaría resaltar es que ya te toca enviar... Un access token. Este access token se genera cuando el usuario, el usuario se loga, pero ahora lo veremos en el ejemplo. Y aquí en este caso lo que estoy enseñando es la información que te dan del propio usuario: si es premium, cuál es su identificador, su nombre, su mail, cosas por, por el estilo. Vale, esta es la arquitectura que he planteado yo para integrar las, las dos aplicaciones. Por un lado tenemos Telegram, que Telegram va a ser una interfaz, es decir, es cómo me voy a comunicar con un usuario, en este caso yo. Luego está el propio bot, que es el que se conecta al API de Telegram para recibir la información que provee el usuario y luego informa eh, preparar la información para luego mostrársela a él. Una pequeña aplicación de Flask, luego veremos por qué hace falta tener ahí un pequeño, un pequeño servidor. Y por último, la API de Spotify. Entonces, digamos que el flujo sería: eh, el usuario envía un comando, quiere hacer algo, Telegram lo captura, me lo envía al bot, el bot lo procesa, llama a Spotify, Spotify. Me envía la información y yo se la muestro al, al usuario usando Telegram. Demo time. Vale. Esta primera demo es muy, muy sencillita. Voy a arrancar el bot. Vale, ya está listo. Y aquí tenemos la, API we la aplicación web de, de Telegram. Entonces he programado un pequeño comandito que es help que es el que nos dice qué es lo que podemos hacer con este bot. En este caso, lo que podemos hacer es buscar un artista, buscar una canción. Entonces, un artista podemos buscar, por ejemplo, yo que es Metallica mismo, que es el mismo que hemos visto antes. ¿Vale? Y ahora nos sale la información que yo he considerado interesante para el usuario sobre Metallica. En este caso, pues el nombre, la popularidad, una imagen y el enlace a la página de Spotify con el perfil de, con el perfil de Metallica. Bastante sencillito. Si probamos el otro, que es la canción, vamos a buscar, por ejemplo, esta, que es un horror, pero bueno. Lo mismo, sale la información de la canción, cómo de popular es, quiénes son los artistas que, que salen en esa, en esa canción, y lo mismo. Puedes abrir la página, por supuesto, no le voy a dar a reproducir en Spotify, pero, pero bueno. Digamos, es, es un bot muy sencillo. Si queréis, os enseño un poquito el código, que no sé yo si se ve muy allá. A ver, espero lo hago un poco más grande. Uh -huh. Bueno, muy, muy allá no se ve. Pero bueno, digamos que tiene la parte que os he enseñado antes, que son dos conversaciones, dos Conversation handler, que tiene dos pasos. Por un lado, la pregunta para capturar qué es lo que quiere buscar y por otro lado la llamada a Spotify. En este caso, las llamadas a Spotify son. las tengo por aquí, son requests normales y corrientes. Hace una llamada a la API con la información que ha recibido por parte, por parte del usuario y eso se lo envías a Spotify y Spotify te devuelve un 200 o lo que haga falta y luego yo simplemente lo parseo, lo, más o menos lo organizo un poquito para mostrárselo todo, todo en un mensaje. Todo muy, muy sencillito, no tiene mucho misterio. Vale. Atendiendo a la definición que he dado yo de bot al principio, una de las cosas que dice es que tiene que ser tener un mínimo de utilidad. Para mí la utilidad de este bot es cero. ¿Por qué? Porque no hace nada que no puedas utilizar con Spotify. ¿Para qué narices alguien va a utilizar el bot de Telegram si luego hace exactamente lo mismo dentro, dentro de Spotify? Entonces me planteé cómo le podía dar un poquito más de un poquito más de chicha para que este bot tuviera, tuviera sentido. Entonces fue como surgió Hey DJ Bot. Eh, una de las pegas que le veo yo a Spotify, eh, bueno, no sé si lo conocéis, pero tiene una cosa que se llama recomendación semanal y es que todos los lunes te crea en una lista de reproducción 50 sugerencias de acuerdo a las canciones que tienes dentro de, tu, dentro de tus playlists o lo que te gusta o lo que has visto. Eh, eso está bien, a mí la verdad conmigo suele acertar, acertar bastante, pero el problema que le veo es que a mí no siempre me apetece escuchar las misma, la misma música. No escucho lo mismo a las 8 de la mañana o en el trabajo o de fiesta un sábado. Que en, otros, que en otros momentos. Entonces, lo que se me ocurrió es que podía coger todas las canciones que tengo, categorizarlas de acuerdo a una actividad y enseñarle al bot cómo crear listas de reproducción de acuerdo a la actividad que yo quería realizar. Entonces, lo que hice fue definir cinco y voy a arrancar la demo para que lo veáis. A ver. Demo tres. Arrancamos. Ups. Demo Effect. Sí, Demo effect. Vale, pues nos vamos al poder Telegram. Veamos otra vez a Help. No me está haciendo caso. Y estas son las opciones que le, que le he puesto al bot ahora. Ahora tiene una opción de conectar, una opción de tren y una opción de playlist. ¿Por qué necesitamos un conectar? Necesitamos un conectar porque yo voy a acceder a mi información, voy a crearme una lista de reproducción, me voy a añadir canciones, voy a trastear con mis datos privados, con lo cual Spotify me pide que estemos autenticados. La forma de autenticar es tú usas tu, tu ID y tu secret en la primera petición, ellos te redirigen a tu callback, en el callback va, va un code y ese code es el que tú utilizas para como access token. Yo lo que he hecho simplemente es coger ese code, guardarlo en mi base de datos asociado a mi usuario y en las siguientes peticiones ya puedo ya puedo hacer las llamadas como si fuera yo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos. ¿Vale? Me sugiere una IP que tengo que visitar, que es por lo que necesitábamos Flask, ¿vale? Me dice que inicie mi sesión de Spotify, que ya la tengo aquí preparadita. ¿Vale? La pantallita bienvenida y ahora ya debería poder crear mi playlist. Vale, aquí lo que me está preguntando es, vale, de las actividades que tú tienes disponibles, que son para trabajar, para correr, para viajar, relax y party, ¿de qué quieres crear la playlist? Yo tengo unas cuantas eh, canciones categorizadas en la base de datos, entonces yo voy a coger, por ejemplo, la de trabajo. Lista creada correctamente. Entonces, si ahora nos vamos a mi cuenta de Spotify, vemos aquí que yo tengo una lista que es hey DJ Bot Amazing Playlist con 10 canciones de las que yo suelo utilizar para, para trabajar. Si lo que quiero es irme a correr. Eh, playlist. Le digo a mi bot que me quiero ir a correr. Me borra las canciones antiguas y me crea ahora otra lista de reproducción con 10 canciones de las que yo considero que son útiles para mí para, para correr. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Yo creo que es bastante obvio. No sé vosotros, pero yo tengo 2.000 y pico canciones en Spotify. Si tengo que ir una por una categorizándolas todas, me voy a morir del asco. Y si cada vez que todos los lunes me dan 50 canciones nuevas, tengo que ir una por una categorizándolas, eso es un horror. Con lo cual volvemos al problema del principio. En la definición de bot ponía que tenía que hacer tareas tediosas, tediosas para mí. Entonces, si este lo que hace es generarme una tarea tediosa, nuevamente el bot no es útil. Entonces, lo que se me ocurrió, cómo podría mejorarlo, cómo podría hacerlo útil, es utilizar machine learning para que el bot prediga cuál es la actividad más adecuada para cada una de las canciones. Entonces, vamos a arrancarlo. A ver, cuatro bots. Demo 4 server. Vale, pues ahora si sí vamos a la ayuda, tenemos exactamente lo mismo que antes. La única diferencia es que ahora nos permite buscar canciones. Entonces, si yo le doy a buscar canción, le podemos poner, por ejemplo, Enter Sandman, que siempre me ha gustado. Vale, me encuentra la canción, es exactamente la misma búsqueda que hicimos al principio en el bot que era simplemente un gestor de comandos, lo único que tiene aquí una pequeña diferencia. Esta a mí me la sugiere que es para, que es para correr. De manera que si ahora le doy a salvar, la próxima vez que cree mi playlist tendrá en cuenta esto y me podrá decir, oye, esta canción que tú antes seleccionaste para correr, la tienes aquí para correr. Si vamos un poquito más allá y lo que hacemos es descargarnos playlists, descargarnos las listas de reproducción, lo que sea, y pedirle al bot que se entrene y que vaya aprendiendo y que me las vaya categorizando, podríamos tener un sistema que realmente fuera, fuera útil para, para la gente. Y llegar simplemente, mientras vas en el metro, decir, oye, luego voy a ir a correr, créame una lista de reproducción para correr, llegas a casa, enchufas la wifi, cuando te has puesto los pantalones para salir a correr, ya la tienes. Y todo, música bien preparadita para que puedas hacer, hacer actividad. O si te vas a una fiesta y quieres tener música disponible, pues lo mismo. Te creas una lista de reproducción de party y la tienes, y la tienes, y la tienes lista. DJ Bot, ya os he contado la, la segunda versión. Vale, referencias. Estas son las tecnologías que he utilizado. Flask, que básicamente única y exclusivamente sirve para... La parte de autenticación no tiene mucho más. Luego he pasado también algunas de las llamadas a Spotify por Flags para salvar información de la base de datos o recoger información de la base de datos, pero vamos, es todo bastante simple. Por supuesto, Telegram, la librería de Python y Telegram, y por si os interesa la parte de Machine Learning, he utilizado SVMs y Sticky Link para hacer el entrenamiento. Por último... Yo trabajo en StyleSage. Si queréis, ahora mismo estamos contratando, contratando gente. Por supuesto, no hacemos nada que tenga que ver con todo lo que os he contado, pero sí que usamos las mismas tecnologías. Entonces, si alguno está interesado, pues ahí tenéis el, el enlace. Y eso es todo. ¿Preguntas? Sí. Uh -huh. Es muy sencillita. Podrías, con cualquiera de los ejemplos que te vengan en la misma librería, podrías, podrías hacer algo. A ver, yo, yo ya adelanto que mi, mi modelo de predicción es bastante malo, porque tampoco he tenido demasiado tiempo para, para prepararlo. Pero si eres capaz de preparar unos datos buenos para el entrenamiento, de tener un poquito en organizarlos y que sean así un poquito coherentes y cosas así, no sería, no sería complicado. Solo como, como referencia. Spotify tiene una cosa que se llama Audio Features for a Track, que para cada una de las canciones te da toda esta información. Cómo de bailable es, lo energética que es, eh, cuánto ruido hace, si tiene mucha voz o poca voz, eh, si es muy instrumental o poco instrumental. Esos son los datos que he utilizado yo para entrenar el modelo. Los datos funcionan bastante bien. Si te paras un poco a categorizar las canciones, no debería ser complicado preparar un modelo de entrenamiento. Cuanto más lo entrenes, eso sí, mejor va a funcionar. En mi caso, el mío con 500 canciones no funciona muy allá. Debería entrenarlo mucho más. Pero bueno. ¿Más? Sí. Sí. Decís que utilizas Class únicamente para la autenticación, ¿verdad? Sí. Pero ¿dónde está el código de tu bot realmente? ¿Dónde vive? ¿Cómo se conecta con Telegram? El código es simplemente un. Eh, pythonbot.pi, o sea, es un programa normal, normal y corriente, que es el que, el que crea la conexión con la API. En la librería lo que te hace es, te crea un, un handler, digamos, es un escuchador, entonces la API le va mandando información cada vez que el bot tiene que entrar a jugar. No, se lo mandas a Telegram y Telegram te lo manda al bot. ¿Y el bot dónde está? El bot lo tengo aquí pues, corriendo, ahora mismo, en esta máquina, okay. pero podría estar en cualquier servidor, en cualquier sitio. Hay una cosa que yo no he utilizado que tiene Telegram, que son los webhooks, que son notificadores un poquito más, más avanzados. Entonces, la idea es que tú tengas un servidor que sirva de, de API, por así decirlo, y son ellos los que te hacen de cliente y te van haciendo haciendo llamadas. ¿Y el Python, Python Telegram bot? ¿Qué, ¿hmm? ¿qué te provee? Digamos, ¿Qué, qué conexión hace con Telegram? ¿Qué idioma eh, creo, creo que es, es RS seguro, y creo que hablan por JSON. O sea, los mensajes que se intercambian son JSON. Pero vamos, la documentación también está bastante bien, fue una de las razones por las que lo elegí, porque hay 40, 40 librerías de Telegram.